38, 99. Bien, seguimos aquí en vivo y en directo de este fantástico escenario. Y usted, Atilio Dompé, como presidente de comuna, aquí liderando todo este trabajo, la asistencia permanente. Esta comunidad se ve realmente como invadida en cada edición del bingo. Cada edición del bingo y la Pinaco, vos que estás siempre presente, cada día se suma más gente. O sea que es un orgullo para el pueblo. Fíjate vos que hasta el tiempo se ha asociado hoy con San Vicente porque llovió a las 4 de la tarde todo alrededor y hoy tenemos una noche espectacular que la gente está no solamente disfrutando del juego, sino de la noche, de compartir, del pueblo, a pesar de lo chiquito que es, pero bueno, cobija a mucha gente en estas ocasiones, ¿no? Y hubo que coordinar con la policía, me imagino, regional aquí, toda la seguridad por la ruta, porque ¿qué cantidad de vehículos estiman ustedes que arriban aquí a San Vicente en cada edición? Estimamos que entre 10 y 12 mil vehículos, además los de gran tamaño como son los colectivos, los intermedios como las traffic, fíjate vos, además del ordenamiento, la cantidad de tráfico, así que calculamos entre 10 y 12 mil. Pero ya hace 15 o 20 días que venimos trabajando en conjunto con Seguridad Vial de la provincia, Gendarmería Nacional, la Policía Local, inspectores de calle. Felizmente nunca ha pasado nada porque la seguridad esa está brindando ustedes y también la asistencia médica con móviles seguramente. Porque con tanta gente, felizmente, nunca ha habido ninguna emergencia y ojalá, por supuesto, se mantenga esa normalidad que no cabe ninguna duda que es una fiesta para disfrutar. Exactamente. Todo lo que es prevención ya está ya programado desde hace meses. Fíjate vos que tenemos vías de escape para las ambulancias, para los camiones de rescate en caso de que algún vehículo obstruya el paso de los demás, porque vos te imaginas que termina el bingo y la gente está desesperada por volver a su casa. Creo que nosotros pedimos calma, un poquito de voluntad de la gente para que, ¿no es cierto?, la desconcentración sea normal y la ver más de todo es la preservación de la vida humana, porque al haber un accidente siempre puede ser fatal. Entonces, eso es lo que se previene y por eso de tantas reuniones y tanta coordinación. Y a partir del lunes vuelve toda la normalidad, el trabajo de asistencia permanente, responderle a la comunidad con todas sus demandas de infraestructura y de obras necesarias. Sí, estamos encaminados en 3 o 4 obras de importancia, así que bueno, ya vamos a tener para todo el año bastante movido lo que es el personal comunal, que nos debemos obviamente, tanto el personal como nosotros, al pueblo, ¿no?, que es el que paga los impuestos. Claro. Y sabe, Atilio, que todo esto, hay mucha gente que viene de muchos kilómetros, muy lejos, y decide venir a acampar los días previos, porque este es un gran espacio verde que invita justamente con muy buena arboleda. Y tenemos allí, me confirma, tenemos la nota con los acampantes, que por supuesto allí estaban los chicos disfrutando, pero con la alambrada que pasaron, ¿no?, porque cayó un chaparrón importante. Así que te invito a que compartamos esa entrevista que realizamos hace pocos minutos. Daniel Petravici estuvo en esa cobertura. Bueno, no importa el tiempo, no importa la distancia, lo importante es estar presente acá, pasar en familia y con la gente del Club Atlético Brown, ¿no? La verdad que sí, es un lugar espectacular, ya es el quinto año que venimos, nos han atendido muy bien. Y bueno, esta noche esperamos llevarnos algo, lo que sea, un auto, una heladera, lo que sea. ¿De dónde viene? Santa Fe Capital. Bien, ¿y llegaron él? El viernes, yo llegué el viernes al mediodía, ellos llegaron el viernes a la noche. Con carpita, bien instalado, disfrutando las instalaciones del club. Las instalaciones del club, la verdad que son muy buenas. Sí. Una hermosa pileta, donde mi nieto es un nadador excelente y bueno. Ah, bueno. ¿Por qué el bingo? ¿Por qué venir aquí, pasar estos días de fin de semana? ¿Por qué esta historia? Porque es un lugar hermoso, la verdad que se disfruta en familia, la gente es muy amable, aparte la fiesta es divina. Hermosa la fiesta, así que nosotros hace 8 años que venimos, con mi marido, y seguimos viniendo y la seguimos eligiendo, así que. Y de Santa Fe viajamos imaginariamente a la ciudad de Córdoba, bienvenido. ¿Cuántos años hace que siguen este club y este bingo? Bueno, nosotros es la primera vez que venimos, pero venimos con una gente que ya hace 3 o 4 años que viene. ¿Por qué el bingo del Club Atlético Brown?
porque nos entusiasmó los premios, me contaron cómo era la cantidad de gente, la cordialidad de la gente acá en San Vicente, pasar un lindo día acá. Y nos llamó la atención eso y por eso que decidimos, sí señor. Todo en familia. Todo en familia, con mucha ilusión de sacar algo, así que... ¿Qué bueno, le gustaría tener? ¿Qué le gustaría tener esta noche? El camioncito ese que está de San Rojo. Poquito nomás, el camioncito. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Gracias, mucha suerte. Gracias. Buenas noches. Desde Buenos Aires, ¿no? Precisamente desde... provincia de Buenos Aires, sí, señor. ¿Cuántos kilómetros como...? 540. 540. Sí, ¿y señor. Por qué 540 kilómetros para acá en un día como hoy? Por la propaganda que tiene, tenemos amigos en común que se han comprado la rifa, años anteriores la compramos y esta es la primera vez que venimos a ver, a participar del evento en sí, a ver de qué se trata, ¿no? ¿Y en familia y con motorhome? Motorhome y alquilado exclusivamente para la ocasión. O sea, para pasar hasta día. Ah, alquilado. Alquilado para la ocasión. Y yo me imagino que usted es la que tiene que llevar adelante la cocina y todo. ¿La hacen cocinar además? No, compramos comida. Bueno, ¿qué le gustaría llevarse hoy? La RAM con el cuadriciclo. Ah, poca cosa para empezar. Para empezar, claro, bueno, bien. Mucha suerte bien. Para todos. Ese, ¿sí? podría ser uno de los premios. Si venían dos, mejor todavía, ¿no? Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Que la pasen bien. Muy amable. Gracias. Será con el 11, número 11. Ahí está Karina sobre el escenario, se viene un bingo más. Cuando son las 22 y 14 minutos. 27, número 27. Suena, empieza a sonar la expectativa que se acerca un bingo. A ver, Anita, ¿cómo lo estás viviendo vos? 43. Yo lo estoy viviendo, por supuesto, también con muchísima expectativa. Y aquí están los verdaderos protagonistas, que como podrán observar aquí, Norma y Alberto están preparadísimos. ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va ese cartón? Mal, mal. Mirá, me faltan varios todavía. ¿De dónde son ustedes? De San Vicente. Locales. Hoy juegan de locales. Hoy jugamos de locales. ¿Y qué significa para ustedes este bingo? Y todos los años una emoción. Porque es muy lindo. Aparte, no nos perdimos uno, yo creo en la historia. Y se ganaron un auto también. Nos ganamos un auto, sí, en el 99. ¿Y ahora qué es lo que le gustaría ganar? Cualquier cosa, por supuesto. La cabaña allá en Santa Rosa. Estaría bárbaro para irse de vacaciones unos días, el río. Ni hablar, claro que sí. ¿Y usted, Alberto, cómo la está pasando? Bien, bien estoy pasando. Viene siempre, todos los años acompaña aquí a la señora. Sí, sí. Vengo con ella. ¿Y también usted compartió el premio que se habían ganado? Sí, sí. ¿Se lo quedaron ustedes o se lo regalaron? Nosotros después lo vendimos, pero al cabo de unos años. Perfecto, bueno, muchísima suerte entonces. Bueno, muchas gracias. Nosotros entonces seguimos aquí expectantes, recién salió un bingo, así que vamos a ver qué pasó, vamos con vos, Martín. Bien, el escenario está Leo y Karina, por supuesto, viviendo a pleno. Escuchamos el grito tradicional de Karina, por supuesto, del bingo que ya vamos a dialogar con ella porque es un clásico también, estos conductores que están desde hace muchos años. Vamos a una pausa destacando las empresas que nos acompañan con su auspicio en este tipo de contenido, al cual agradecemos muchísimo. Y por supuesto continuamos aquí en vivo y en directo por Canal 13 Santa Fe. Nuestra presencia activa aquí desde el Bingo San Vicente. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some.